La Fuerza Hispana te invita a escuchar una devoción diaria con tu café favorito y la palabra de Dios aquí. Y recuerda, hay veces que lo único que necesitas es un café con Dios. Muchas bendiciones. Buenos días, ¿cómo han estado? Hoy es lunes. Lunes, julio 6 del 2020. Como saben, de costumbre, gracias por estar nuevamente aquí a la Fuerza Hispana en nuestra devoción diaria. Vamos a preparar nuestro tacito de café y vamos a comenzar con esta nueva devoción. Porque ya saben, si gustan un cafecito, este es un café colombiano. Si quieren ordenar, ahí está en nuestra página web, en la Fuerza Hispana de Facebook y en nuestros videos en YouTube. Ahí está toda la información que quieran tener. Nuestra tacita de café. Vamos a tomar una tacita de café con Dios. Nuestro tema de hoy es el tema: centre su mirada en la belleza de Dios. Centre su mirada en la belleza de Dios. Se llama el tema del día de hoy. Ah, delicioso. La adoración transforma al adorador en la imagen de aquel que es adorado. La adoración transforma al adorador en la imagen de aquel que es adorado. Dios creó a los seres humanos de tal manera que ansiamos la fascinación, maravilla y asombro, y nuestra ansiedad se satisface mejor al contemplar la hermosura de Dios. La belleza que Él posee en sí mismo y la expresa en la creación. El rey David entendía esta verdad tan bien que declaró que contemplar la hermosura era el único objetivo de su vida de oración. Al tener una relación con Jesús, somos conectados en el hombre que es la máxima belleza. En Salmos 27:4. Por lo tanto, la medida que crecemos en la oración, nuestra capacidad para disfrutar la belleza aumenta. Ver la belleza de la persona de Jesús nos capacita para ver más claramente su belleza en la creación y en la redención, y su liderazgo histórico. También funciona al revés. Ver la belleza de Jesús a través de la Escritura, la naturaleza y su liderazgo soberano sobre la Iglesia, las naciones y la historia nos ayuda a ver la hermosura de su persona. Las muchas facetas de la belleza de Dios están resumidas en una realidad: amor incondicional. Nuestra búsqueda permanente es realmente la búsqueda de una relación profunda en un propósito duradero de deleite y belleza. Nuestra búsqueda termina no en cosas, sino en una persona. En la presencia de Dios. El novelista ruso Dostoyevski escribió: vivir sin Dios no es más que una tortura ardiente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer? Use una Biblia con concordancia o una aplicación de la Biblia en su teléfono
Haga una búsqueda de la palabra hermosura o majestad de la santidad para ver lo que dice la palabra sobre la hermosura de Dios. Centra su atención en la gloria y la hermosura de Dios cuando lleve a cabo su rutina diaria. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: contemplar la hermosura del Señor. En Salmos 27:4. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar nuestra devoción. Señor, tú manifestaste su revelación a lo largo de la escritura, la historia y la creación. Me deleitaré en tu hermosura cuando cumpla con mi rutina diaria y tendré una relación contigo a través de mi oración diaria o una sencilla comunión contigo. Todo esto te lo pido en tu nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar nuevamente aquí en la Fuerza Hispana, nuestra devoción diaria. Recuerden que suscríbase a nuestro canal de YouTube, dale un like y ahí donde dice la notificación de la campanita, cliquéle ahí. Y también si gustan pedir cafecito colombiano como el que nosotros tenemos, ahí tenemos el link para su orden. Gracias por estar aquí con nosotros, por apoyarnos y espero verlos más pronto. Y recuerden que nos puede visitar en www.lafuerzahispana.com y también este segmento va a ser ayudado por una página web que se llama www.laiglesiadehoy.net. www.laiglesiadehoy.net. Chéquenla. Gracias, bendiciones y nos esperamos mañana.